La Dirección de Epidemiología de la provincia confirmó que se han detectado 4 casos de dengue autóctono en la ciudad de Córdoba, 2 personas adultas y 2 niños. Las personas afectadas se encuentran bien y fueron detectadas a través del sistema de vigilancia de síndrome febril inespecífico. O sea que por una notificación tanto de una parte de un hospital privado, tanto como de la MUNI, de la Municipalidad de Córdoba. Los síntomas solamente una señora estuvo con un diagnóstico un poco confuso, pero después, pues, recién por el laboratorio se pudo confirmar que fue dengue. A los efectos del rápido tratamiento es bueno recordar los síntomas. Fiebre alta, más de 38 grados, dolores musculares, dolores en el cuerpo, dolores detrás de los ojos, la persona se siente mal, pero quiero recalcar que no todas las personas van a tener esta sintomatología. Muchas de ellas en dengue, en muchos casos, pasan totalmente sin ningún tipo de sintomatología. Para prevenir, lo más importante es el trabajo sobre el ambiente. Lo que le vamos a pedir a la población en que entre todos revisemos nuestros patios, veamos si tenemos criaderos. Esta temporada que ha sido de lluvia y de sol, por ahí tenemos cacharritos, tenemos recipientes por más pequeños, que nos olvidamos, no le damos importancia, pero por favor que lo hagamos todos los días, porque allí es donde se crían los Aedes aegypti, donde se ponen los huevos y dónde vamos a tener el problema. Por ahora, con el tema de la lluvia y todo, revisar los techos, revisar nuestra casa. Y por otro lado, cuando van nuestras brigadas o nuestros compañeros, cuando hacemos los monitoreos, van identificados con todo lo demás, tienen un teléfono donde llamar para corroborar si son ellos, que abran la puerta, porque hay que hacer una fumigación dentro de la casa, donde les pedimos que levanten los cubrecamas, que abran las ventanas, que guarden, por ejemplo, tapen los canarios, tapen los peces, lo único, el resto. Y después también se revisa si hay criadero.